pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. José. Mi nombre es José y soy de la tribu de Judá, descendiente de Abraham y del linaje de David. Quisiera relataros cómo llegué a convertirme en el padre de Jesús. Una joven llamada María estaba desposada conmigo, pero antes de que nos juntásemos descubrí que ella estaba embarazada. Yo no quería infamarla, pero en mi interior había una tremenda lucha. Por esto, yo quise dejarla en secreto. Mi mente no podía parar de pensar en todo esto. Y fue entonces cuando una noche se me presentó en sueños un ángel. Me dijo que no tuviera temor de recibirla, pues realmente había concedido del Espíritu Santo y que su nombre sería Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Al despertarme, estas palabras alentaron mi corazón e hice todo lo que el ángel me había dicho y recibí a María como mi mujer. En estos días, Augusto César promulgó un edicto para que todo el mundo fuese empadronado. Por eso salimos de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Cuando ya estábamos allí, María se puso de parto, mas no hallamos lugar en ninguna posada. Encontramos un pesebre donde poder entrar y allí dio a luz. Y allí acostó al niño envolviéndolo en pañales. Esa misma noche, unos pastores se presentaron en el pesebre enviados por un ángel y alabaron y glorificaron a Dios. También recibimos la visita de unos magos que vinieron del Oriente. Estos, postrándose, adoraron al niño y le ofrecieron como presentes oro, incienso y mirra. Sinceramente os digo que no tengo palabras para poder expresar lo que vivimos esa noche. Poco tiempo después hubo que partir. Tuvimos que huir de noche a Egipto, pues de nuevo fue un ángel quien en sueños me dijo: «Huye a Egipto, porque Herodes buscaba al niño para matarlo». Y estuvimos allí hasta que de nuevo el ángel me dijo que podíamos regresar a Israel. Fue entonces cuando llegamos a Nazaret, ciudad donde se crió Jesús y donde aprendió de mí el oficio de carpintero, trabajo que desempeñó hasta que comenzó su ministerio público. Conforme iba creciendo, nos sorprendía cada vez más. Recuerdo una ocasión en que subimos a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Él ya tenía 12 años, y cuando regresábamos, no lo encontrábamos por ningún lado. Lo buscamos durante 3 días, y al final, regresando a Jerusalén, lo hallamos en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Cuando le reprendimos por esto, nos contestó que por qué le buscábamos, que en los negocios de su padre le era necesario estar. Y en este momento recuerdo que María y yo no lo entendimos. Él siguió creciendo en sabiduría, en estatura y en la gracia para con Dios. Os podría hablar de lo maravilloso que fueron para mí los años que pude compartir con Jesús, de su ternura, de verlo crecer, de abrazarlo y de verle dar sus primeros pasos en este mundo. Dios me concedió el gran privilegio de poder ser su padre y vivir todas estas experiencias con él. Pero también os podría hablar de que cuando llegó la hora de su muerte, su amor para con cada uno de nosotros se manifestó de tal manera que entregó su vida para que tú
y yo podamos alcanzar una vida eterna. Os podría hablar de cómo Él abrazó la cruz y de cuánto dolor encerraban los pasos que lo condujeron al Calvario. Pero sobre todo me gustaría terminar hablándoos de la noche en la que nació. Nunca me pude imaginar la gracia que Dios tuvo para conmigo al hacerme partícipe de tal milagro. Pero me gustaría hacerte comprender que ese milagro está también a tu disposición. El milagro de que Jesús pueda hoy nacer en tu corazón y pudieras así conocer qué es la verdadera Navidad y que esa Navidad no se ciña a una fecha en el calendario. Y conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.